wife. And free Palestine. There you go. Free fucking Palestine. Muy buenas tardes a ti, a los queridas y queridos cibernautas. Estamos hoy denunciando la presencia de Netanyahu, allá en el Congreso de los Estados Unidos, donde viene a buscar más armas, más dinero para su agenda de muerte, entendiendo que Israel está cometiendo este genocidio contra el pueblo palestino simplemente porque quieren apropiarse del gas natural, del petróleo y de todos los recursos que hay en la zona de Palestina. Parece mentira que el Congreso de los Estados Unidos se preste para esta ignominia, sabiendo definitivamente el mundo entero que lo que está ocurriendo en Palestina no es otra cosa que un lavado étnico. Quieren eliminar al pueblo palestino para apropiarse de sus recursos. Quiero destacar que esta semana precisamente Biden aceptó enviar bombas de 500 libras. Estas bombas tienen un alcance de 65 pies. Ellos dicen que escogen a quién le tiran las bombas, pero ¿saben qué? La bomba cae y desplaza a un montón de gente inocente. Por eso estamos hoy llorando la muerte del asesinato de 39 mil personas palestinas, más de 90 mil heridos. La mayoría son niños, más del 70% de los fallecidos son niños y niñas palestinas, mujeres, personas inocentes. Parece mentira que el Congreso de los Estados Unidos, Biden y toda su corte esté invitando a este criminal de guerra. Precisamente el viernes pasado, la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya, votó unánimemente por declarar que Israel era ilegal en todo ese proceso genocida que lleva desde hace 76 años. Ellos están desplazando, los colonos israelíes están desplazando al pueblo palestino de sus tierras. Parece mentira, qué vergüenza para el pueblo estadounidense. Pero también alabamos y bendecimos a aquellos que se tiren a la calle en cualquier lugar del planeta, porque toda la gente de bien está con Palestina. La solidaridad es la ternura de los pueblos. Estamos haciendo este llamamiento a la paz en Palestina, llevados por el amor. Nosotras, Madres contra la Guerra, la red de solidaridad con Palestina, que está compuesta de más de 15 organizaciones en Puerto Rico, hacemos esta presencia aquí hoy denunciando el genocidio y exigiendo el cese inmediato de lo que está ocurriendo en Palestina. ¡Viva, viva Palestina! ¡Viva, viva Palestina! Palestina no está sola. Estamos zapatos, soporte, como dicen, a Saddam Hussein, la muchacha de aquellos que han tocado. Ok, ya. Para ir comenzando con esta actividad en solidaridad con el pueblo de Palestina y repudiando la osadía del Congreso de los Estados Unidos de invitar a un genocida como lo es Netanyahu por cuarta ocasión. Y vamos a estar aquí manifestándonos en solidaridad con el pueblo de Palestina. Les invitamos a que se acerquen a esta área. En la cuarta visita al Congreso de Netanyahu,
está aprovechando en estos momentos para defender su objetivo de eliminar a Palestina y subraya la amenaza que representa Irán tras el ataque sin precedente el 13 de abril contra Israel. Todos sabemos que lo que quiere Netanyahu es ocupar, destruir y desplazar al pueblo palestino. Nos mantenemos en nuestra postura de que es un insulto a todas las naciones del mundo el cinismo con el que se dan la mano los imperialistas mientras siguen muriendo miles y miles de personas por el genocidio en Palestina. Estamos ante una barbaridad de la humanidad. Los derechos humanos que se siguen violando, las vidas que se siguen perdiendo en Palestina, no pueden ser ignoradas. Por eso seguimos mostrando nuestra solidaridad desde Puerto Rico con el pueblo de Palestina. El silencio es imperdonable. La cantidad de personas que han muerto por el sionismo y el imperialismo y cantarse como los defensores de la democracia. Esto no es una guerra, esto es claramente un genocidio. El acto más cruel que está haciendo Palestina no está sola, el mundo entero está con Palestina. Desde la fundación del Estado de Israel en el 1949, le ha advertido de potencia que depende del petróleo para defender su avaricia en la zona del Medio Oriente a los Estados Unidos. Lo que nos vende como el sueño de defender al pueblo judío oculta el interés de las grandes potencias por acceso al petróleo de la zona. Israel existe y es apoyado y financiado principalmente por Inglaterra y Estados Unidos para tener un agarre en una zona donde mantener y asegurar su acceso al petróleo y gas barato. Por eso es que Israel tiene un armamento tan moderno, gana sus guerras y puede abusar en la zona. Israel ha recibido 6.500 mil millones de dólares en armas de Estados Unidos. Debemos insistir que Israel no representa al pueblo judío. Millones de judíos en todo el planeta protestan contra el genocidio hacia Palestina. Ayer en Estados Unidos, más de 200 judíos fueron arrestados por protestar por la visita de Netanyahu en el Congreso. Mike Johnson dijo que están prohibidas las protestas contra Netanyahu. Por eso los arrestaron. Netanyahu es un asesino y eso lo denuncia el mismo pueblo judío. Ver que hay miles de judíos protestando en las calles de Israel reclamando la paz para Palestina lo demuestra. Por eso, desde octubre de 2023, cada 10 minutos, un niño, una niña en Palestina pierde una de sus extremidades. 21 mil niños y niñas están desaparecidos. Se presume que están bajo los escombros de los edificios
procedimientos judiciales, siendo torturados, incluyendo a menores y adolescentes, en total violencia a sus derechos. Están cumpliendo con las leyes internacionales de
viendo cómo los colonos israelíes empujan al pueblo de Palestina a las esquinas. Podemos hacer mucho desde cada esquina de nuestro mundo, de nuestro planeta. Tenemos que mantener el boicot contra Salvos. Y ahora el CEO, el presidente de esta corporación, aceptó que el boicot está haciendo mucho daño y que están a punto de un colapso. Le voy a mencionar algunas de las compañías que desde Puerto Rico podemos boicotear: Coca-Cola, Starbucks, Burger King, McDonald's, Dorian, la tienda Sara y muchas otras. Si quieren toda la lista la tengo, que la puedo hacer llegar. Nosotros también hemos tenido nuestros mártires. De aquí salgo ahora mismo para estar mañana con una de las personas aquí en el Cerro Maravilla, donde cayó Carlos Soto Arribí y Arnaldo Darío Rosado. Aquí estaremos dando nuestro testimonio y reconociendo su virtud, que fueron engañados por el mismo gobierno moderado que representaba en ese momento a los intereses grandes. Así que nuestra solidaridad, y le exigimos a Estados Unidos que cese y desista de ese apoyo. ¡Qué vergüenza que estén invitando a Netanyahu a demostrar, a estar presente y a demostrar toda su malévola y su maldad ante el Congreso de Estados Unidos! Se van a reunir con Kamala Harris y el otro y el otro, porque lo que están es buscando apoyo económico, que ya lo tienen, pero se lo quieren asegurar. Y ellos tienen su agenda de cabilderos con millones de dólares que compran la conciencia de los congresistas. Y por eso es que nosotros decimos: fuera Estados Unidos de Puerto Rico y fuera Israel del territorio palestino. Como se discutió al inicio de la actividad, estamos aquí reunidos ya que en unas cuantas horas el Congreso estadounidense, el gran imperio que nos coloniza aquí en esta isla, ha decidido hacer un acto de honor a quien es el primer ministro del Estado de Israel, del Estado sionista, que hoy en día está cometiendo genocidios no solamente en la Franja de Gaza, sino también en la Riviera Occidental. Hoy se le darán los más altos rangos, lo saludarán, se le darán las mejores carnes, las mejores frutas, se sentarán los mejores sillones, disfrutará del mejor entretenimiento y luego dará sus palabras, las cuales serán recibidas por un aplauso lleno de furor por esos mismos congresistas y senadores que no solamente están colonizando y controlando esta isla, sino que a su propio pueblo le quitan sus propios derechos, lo juzgan por sus distintos colores de piel, por sus distintas razas y orígenes, por sus distintas religiones y sobre todo por sus distintas áreas económicas y por sus clases económicas. En esa gran nación que nos lleva colonizando alrededor de los 125 años, 126, no es la primera vez, como dijo la compañera Sonia, que un acto así se lleva a cabo. 20 años atrás recuerdo haber estado aquí con mi misma familia, que hoy ha hecho acto de presencia, mi hermano con su hijo y mi madre, mi santa madre, y con el paz descanse mi padre, frente a estas escalinatas protestando lo que fue la guerra ilegal e incorrecta a Irak. Luego de haber invadido Afganistán y haber masacrado a su pueblo, el cual vivía en su propia opresión, en su propia pobreza, fueron y le dieron un poco del sabor de la medicina militar americana. Y luego dieron su visita a Irak y esa guerra ilegal y nefasta que hoy en día usamos como una lección de qué no hacer. Al fin y al cabo, esas lecciones fueron rápidamente olvidadas por ese mismo gobierno que hoy recibe a Benjamín Netanyahu. Esas lecciones fueron olvidadas por los mismos medios que están cubriendo esa recepción, los mismos medios que van a cubrir esas palabras y ese acto, y los mismos medios que después van a estar analizando sus palabras, diciendo qué bien, qué fuerte, y que viva Estados Unidos y que viva Israel, etc. Esas personas
ya tienen su camino trazado. Benjamín Netanyahu ya nos ha dejado saber en más de una ocasión quién es. Los políticos en los Estados Unidos en más de una ocasión a esta isla le han dejado saber quiénes son. Los congresistas y senadores de ese gobierno le han dejado saber a esta isla y al resto del mundo de verdad quiénes son. Y al fin y al cabo, recuerdo cuando Sonia me dijo ayer que he mejorado en mi palabra y me comentó a seguir hablando y obviamente me dio la oportunidad de hablar hoy. Pero de verdad que las palabras en las que me estoy refugiando ahora no son mías. Siempre trato de buscar un avalo de los compañeros, compañeras y compañeras, de mi familia, de mi madre que está aquí en las escalinatas, inclusive de autores, artistas, cantantes, etc. Inicié hace 291 días de esta campaña, en el primer piquete, pidiendo a aquellas buenas personas que quien fuera tan amable y tuviera ese pedazo de información que me lo diera, de qué palabra, qué expresión, qué metáfora, qué simple, qué canción o qué poema puedo utilizar para describir lo que está ocurriendo en Gaza desde el 7 de octubre. 291 días han pasado desde entonces hasta hoy. 6.984 horas. Los 300 días se acercan a pasos acelerados y agigantados. Y este servidor aún no encuentra las palabras. Me he refugiado en Mercedes Sosa, en Silvio Rodríguez. Hemos dicho aquí, hablado de citas de Nietzsche, de otros filósofos, artistas puertorriqueños internacionales. He sacado todos los diccionarios y tesauros que he tenido a la mano y todavía no encuentro las palabras para describir lo que ha estado ocurriendo. Y mucho menos he encontrado las palabras para describir a esos líderes que están en sus sillas y en sus cámaras, que están recibiendo hoy a Netanyahu para celebrarlo. ¿Qué palabras describen esos actos de para mí odio? Por favor, vuelvo y pregunto. Quien sepa, hágaselas dejar saber a este servidor porque a mí me fallan las mismas. Quiero acabar diciéndoles, para no terminar en una nota negativa, que nuevamente les quiero dar el agradecimiento. Nosotros no estamos aquí para cambiar a esos senadores ni esos congresistas, no estamos aquí para hacer que Joe Biden o Kamala Harris o Dios nos libre Donald Trump cambien. Cada uno de ellos ya escogió su camino. Nosotros no estamos aquí para hacerle a Benjamín Netanyahu una intervención y hacer lo que cambie. El mismo ya nos ha dejado saber quién es. Yo espero que todos nosotros de los que estamos aquí reunidos reconozcamos que nosotros estamos aquí para que esa gente no nos cambie a nosotros. Les quiero dar otra vez las gracias, no solamente por estar aquí, sino porque ya sé que cada uno de ustedes reconoce el humanismo dentro de cada uno de nosotros. No necesitan ninguna razón política, social, mediática o económica para sentir el dolor del pueblo palestino, ya que simplemente son seres humanos como nosotros. Y cualquier ser humano que sienta dolor, el otro siente empatía. Es algo natural que existe entre nosotros. Es algo que esas personas no nos van a arrebatar y no debemos permitirle nunca que nos los arrebaten. La última cita que voy a decir es de Federico Nietzsche. Por favor, recuerden, la verdadera madurez consiste en recuperar la seriedad con la que reíamos cuando éramos niños. Por favor, recuperen esa madurez, recuperen esa seriedad. Como cuando esos niños ríen a carcajadas, el mundo se detiene y todo se vuelve ese segundo. Por favor, luchemos, por favor, amémonos con esa misma madurez y esa misma seriedad. Les juro que este mundo será un poco mejor. Gracias por escucharme, que tengan bonita tarde.